Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy les voy a compartir unos enrollados de papa, una receta original deliciosa. En el video anterior compartí cómo guisar unos frijoles negros. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Y antes de finalizar, también les comentaré cuál será nuestra próxima receta. Así que les invito a que nos acompañe hasta el final. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. ¡Comencemos! Primero veamos cuáles son los ingredientes. Tenemos papa, zanahoria, arvejas, carne de soya previamente preparada. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Margarina vegetal, pimienta negra y sal. Las cantidades los dejo en una ficha al final del video. Primero que todo, vamos a cortar la zanahoria y lo vamos a cortar en cuadritos pequeños. Va a ser parte del relleno, así que lo cortaremos en cuadritos bien pequeñitos. Seguidamente cortamos la papa. A diferencia de la zanahoria, las papas lo vamos a cortar en trozos grandes. Lo vamos a colocar en agua caliente para hervirlo por unos 10 minutos. Vamos a colocar la zanahoria y la papa junto en esta oportunidad, ya que ambos tienen diferente tiempo de cocción. Por eso tenemos la zanahoria más pequeña y la papa más grande. A lo que esté listo, lo escurrimos. La papa lo colocamos en un bol, ya que vamos a machucarlo para hacerlo puré. Una vez listo, agregamos los condimentos: pimienta negra y sal, margarina vegetal. Aprovechamos que todavía tiene temperatura, lo revolvemos para que esté totalmente integrado y la margarina esté bien derretida. Luego agregamos los otros ingredientes: la zanahoria, la arveja y la carne de soya previamente preparada. Lo vamos a revolver hasta que se vuelva una masa y ese será el relleno de nuestro enrollado de papa. Antes de enrollar, vamos a preparar con un poquito de harina y agua una mezcla que vamos a utilizar para sellar nuestro enrollado. Que quede así, espesita, pero no aguada. Y para enrollar, vamos a utilizar la masa o la lámina del rollito de primavera. Esta lámina lo hicimos de forma casera. Igualmente lo compartí en unos videos anteriores. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. La parte de relleno lo acomodamos y lo vamos a enrollar de esta forma. Primero doblamos un poco, recogemos la lámina, lo tensamos para que el relleno esté bien compacto, luego damos otra vuelta, recogemos ambos lados, avanzamos un poco más y vamos a colocar la mezcla de harina de trigo que hicimos previamente. Puede ser cualquier tipo de harina de trigo, con o sin polvo de hornear. Vamos a ver nuevamente la técnica. Es muy fácil, es muy rápido. A la segunda ya lo puede dominar perfectamente. Puede o bien comprar esta lámina, esta masa, o también lo puede preparar de manera casera. En el video que compartí cómo preparar la masa, compartí cuál es la manera de preparación tradicional y la manera de preparación casera. Y para conservarlo, vamos a colocarlo sobre una bolsa plástica para que no se pegue. A continuación lo vamos a empanizar. Como es versión vegana, en vez de pasarlo por harina de trigo seco, vamos a utilizar agua para hacer una mezcla, ya que lo vamos a sustituir por el huevo. Les recomiendo usar algún instrumento para la parte mojada, ya que en la parte seca podemos usar la mano para que pueda agarrar más panko o pan rallado posible. Si lo hacemos ambas partes con la mano, entonces con el tiempo la mano se va a ir llenando de pan rallado y se va a ir engordando. Y una vez empanizado, vamos a proceder a freírlo. Si desea, también puedes guardarlo en el congelador cuando esté recién empanizado. Una vez que esté duro, lo puedes colocar en una bolsa y mantenerlo en el congelador bien sellado para freírlo en el momento que desee. Con fuego medio, lo vamos a ir colocando y lo vamos a freír hasta que ambos lados estén bien doraditos. Un tip muy importante:
Cada vez que sacamos algunos enrollados y vayamos a colocar otros crudos, tenemos que colar el aceite para sacar todo ese pan rallado que se soltó dentro del aceite, ya que si no se van a quemar y se van a pegar en los nuevos enrollados. Y listo, tenemos nuestro enrollado de papa listo para servir. Crujiente por fuera y suave por adentro. La cantidad de pimienta negra dependerá de qué tanto picor te guste. Y para complementarlo, vamos a utilizar salsa agridulce que compartí en el mismo video para hacer las láminas para el rollito de primavera. Es una combinación deliciosa. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Antes de finalizar, veamos las cantidades de los ingredientes. Para el enrollado de papa, tenemos 100 gramos de papa, 20 gramos de zanahoria, 20 gramos de arveja, 20 gramos de carne de soya previamente preparada, media cucharita de sal, 15 gramos de margarina vegetal, pimienta al gusto y 6 láminas para rollito de primavera, un poquito de harina de trigo y pan rallado. Para el próximo video volvemos a las recetas japonesas. Vamos a preparar onigiri japonés. ¡No te lo pierdas! Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like, deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció, comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!